Le damos la bienvenida a su noticiero local Acontecer Granadino, donde le contamos los principales hechos y acontecimientos del municipio cuna del cooperativismo colombiano. Estos son nuestros titulares. Pedagogía y señalización de vías, estrategia para mejorar la movilidad en Granada. Retos de la educación local fueron analizados en el Foro Educativo Municipal. Asovida, 11 años aportando a la construcción de paz desde la memoria. Salón del Nunca Más busca ayuda para hacer mantenimiento a su infraestructura. Mediante decreto 108, se reglamentaron las cabalgatas en el municipio. Programa de atención primaria en salud estará trabajando en el mercado campesino. Adultos mayores de Granada disfrutaron de variedad de actividades durante el mes de agosto. Virgen Peregrina de Fátima estuvo en Granada. Aquí comienza su noticiero local, Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Nuevamente, la Administración Municipal trabaja en la señalización de las vías urbanas. Esta labor se suma a las acciones pedagógicas que se adelantan con miras a mejorar la movilidad. A través de distintas estrategias como la pedagogía y la señalización de las vías más transitadas de la localidad, la Administración Municipal continúa trabajando para facilitar la movilidad. Se tomó la decisión de señalizar algunas calles, por lo menos las más importantes de nuestro municipio, con todo lo relacionado y establecido en el Código Nacional de Tránsito. Estas son medidas que, además de la gente de tránsito, que además de los conversatorios, de las charlas y de demás actividades pedagógicas para garantizar una muy buena movilidad en nuestro municipio, se han establecido. Y queremos que esto sea una de las herramientas para mejorar el flujo vehicular, para garantizarle a las personas la libre locomoción y obviamente tener todas las herramientas y todos los espacios para que nuestros ciudadanos y nuestros conductores tengan una movilidad sana, una movilidad según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. En cuanto a la señalización, los trabajos se desarrollaron inicialmente en la plaza principal, pero más adelante se intervendrá también la variante. Básicamente en la plaza principal, por los acondicionamientos que se le hizo a todo el anillo vial correspondiente al flujo de vehículos dentro del parque principal que tiene el municipio. La idea es también continuar en la zona de alto flujo vehicular, en este caso sería la variante, y permitir que el tránsito a diferentes municipios también se garantice y evitar congestiones y evitar problemas y acciones contravencionales que afecten la tranquilidad y el patrimonio del granadino y también de los conductores y transeúntes. Todas estas medidas hacen parte del plan de movilidad adoptado por la Administración Municipal dentro de su plan de desarrollo Granada, Unidad y en Paz, que pretende brindar herramientas a conductores de vehículos y peatones para garantizar la transitabilidad en el municipio. Retos de la cultura ciudadana fue la temática que se trató en el Foro Educativo Municipal realizado el 7 de septiembre. En este espacio, además, se hizo el lanzamiento del libro Cátedra Local y de Economía Solidaria. El Foro Educativo Municipal es un espacio para pensar y reflexionar acerca de la educación granadina, un encuentro en el que participan los diversos actores del sector educativo y que poco a poco se consolida en nuestro municipio. Considero que esos espacios son muy óptimos y muy propicios, pues para que la participación de docentes, de estudiantes, de padres de familia se involucren en esos asuntos. Además de eso, de involucrarse, den opciones y estrategias para que la educación sea mejor y tenga buena calidad en el municipio. Desde una dinámica diferente del compartir, del cuestionarse con el otro, el de cambiar de bases, ayuda a que sea un tipo de foro más dinámico, más participativo, y yo insisto, sobre todo, que queden acciones para que de las distintas instancias se puedan desarrollar. Me parece que están empleando muy bien, la JUME se ha reactivado, y importantísimo, determinante, porque ya pues, concientizan mucho las personas. Me gustó porque fue muy participativo, los maestros estuvieron participando desde la parte teatral, desde las mesas que se hicieron,
dando su opinión, su pensamiento alrededor de la educación. Eso es muy valioso. Yo creo que un foro que se hace, que se descentraliza, que no es solamente la gente viniendo acá a dar cátedra, digámoslo así, no sé cómo más decirlo, dos o tres horas, sino que se hace participativo y que la gente se involucre en las cosas, es lo mejor que podemos hacer. La educación es un tema que día a día impone nuevos retos y en Granada, el Foro Educativo Municipal, realizado el 7 de agosto y que desarrolló la temática de la cultura ciudadana, fue el espacio propicio para evaluar y desarrollar mecanismos que permitan afrontar estos retos. Hablar de cultura ciudadana implica a todos, implica escuela, implica familia, implica sociedad. Entonces, unos y otros debemos estar comprometidos en los retos pues, convivenciales del que nos depara el siglo XXI. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde el hogar? ¿Qué se puede hacer desde la casa? ¿Y qué se puede hacer desde la sociedad? Son retos que van a quedar y desafíos que van a quedar y que se van a implementar. Creo que los retos que quedan hoy son hacer algo para la construcción y para impactar a la sociedad. Es aprovechar la relatoría, aprovechar lo que las reflexiones que se hacen, esa construcción de concepto que se dio hoy, que es valuosa no solamente para los gobiernos actuales, sino para los futuros, y generar de una u otra manera conciencia social, crear ciudadanos respetuosos, responsables y con cultura ciudadana. Es muy importante verbalizar esto y lo que esto trae para el progreso del pueblo, para el bienestar, y el reto es hacerlo vida, ¿no? Introyectarlo, ¿no? Porque de pronto uno sale muy motivado, como a veces en el espiritual, no, a un retiro espiritual y sale uno pues ya conmovido. No, que realmente eso vaya impactando lentamente y esto es de día a día. Para el próximo año tenemos como uno de los objetivos trabajar la educación rural. Entonces imagínense, a nosotros nos duele profundamente y estamos inmersas en ello. Entonces maravilloso el tema y la idea es darle continuidad a eso y vivirlo y trascenderlo. Ese también fue el escenario idóneo para hacer el lanzamiento del libro Cátedra Local y Economía Solidaria, escrito por el docente jubilado Julio César Giraldo, un texto que servirá a los maestros granadinos como guía para dar a conocer la historia de nuestro municipio. Este es un libro que contiene una serie de guías didácticas para que los profesores desarrollen en sus escuelas y colegios con los estudiantes. La idea es que conozcamos a Granada, todas sus potencialidades, todo lo que las instituciones, la gente, todas las potencialidades que tenemos en Granada, ¿para qué? Para sembrarle más arraigo, sentido de pertenencia y querer esta tierra que tanto lo merece. Él pretende es que conozca más el pueblo, el municipio, y uno mientras más lo conoce, más lo ama. Entonces, es bien importante ese es su trabajo, el esfuerzo que ha hecho con una entrega absoluta. Vale la pena, es un regalo bellísimo a Julio, felicitaciones, y a Granada porque es un regalo bellísimo para Granada, con todo el corazón que lo hace Julio. De manera que, y para todos los maestros y los estudiantes de Granada. Nos da a nosotros ese espacio para retomar lo que es nuestra genética cultural, el espíritu solidario que caracteriza al granadino, y también, digamos, conocer datos generales desde la historia, desde la realidad, desde la contemporaneidad, y que nosotros tengamos un insumo desde lo pedagógico para que las nuevas generaciones tengan conciencia de lo que es Granada, lo que es el territorio, lo que es la territorialidad, lo que es la solidaridad. A través de la JUME se hace la socialización con los profesores, directorías rurales, para que se empoderen de este trabajo de la cátedra, ¿cierto? Entonces, el compromiso lo asumen la dirección de las instituciones y de los centros de gestión rurales, de trabajar la cátedra local. Acabo de entregarle la mayoría de los textos a los maestros de la sede de Tafetanes. Ellos saben que deben enseñarlo, que ya es una ley de la República incluso enseñar la cátedra local, y ya Granada la tiene, de manera que maravilloso. El Foro Educativo Municipal está reglamentado por la Ley 115 de 1994 y en Granada involucra a instituciones, docentes, estudiantes y comunidad en general en la construcción de propuestas para mejorar la pertinencia y calidad de la educación.
El 30 de agosto de 2007 se constituyó en Granada la Asociación de Víctimas Asovida, que cumple ya 11 años construyendo memoria y aportando a la paz. La Asociación de Víctimas de Granada Asovida cumplió el pasado 30 de agosto 11 años de constituida, un proyecto cuya apuesta ha sido la paz y la defensa de los derechos humanos. Somos una organización que políticamente hemos luchado por muchas cosas y se han logrado rescatar inclusive digamos cosas tan importantes como que el río Tafetanes no fuera digamos puesto a merced de gente extranjera o que vinieran a hacer cosas en el territorio que no está contemplado desde nosotros. Nosotros somos seres humanos, queremos un territorio en paz, tranquilo. Nosotros no le estamos exigiendo nada a nadie diferente a querer vivir en paz. Pues ese es un derecho que tenemos, como tal lo queremos que continúe en nuestro municipio y seguir rescatando la memoria. O sea, para nosotros es súper vital eso porque permite de pronto que podamos llegar a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo a las garantías de no repetición. El logro más importante de la asociación a lo largo de estos 11 años de trabajo ha sido lograr su reconocimiento como víctimas a nivel del país y aportar en la construcción de paz. Todo lo que se ha hecho lo hicimos con mucho amor, con muchos esfuerzos y queremos pues que esto no se vuelva a repetir, pero que más sin embargo siga prevaleciendo. Hemos tenido la capacidad y la posibilidad de luchar mucho por ellas en muchos espacios de debate, donde se han difundido cosas de vital importancia, que en últimas nosotros lo único que buscamos es eso, que las víctimas sean visibilizadas, que puedan acceder a sus derechos y que entre todos podamos llegar a un fin común, que es que podamos ser reparados en todos los sentidos, con las 5 medidas que tiene la ley 1448, pero además en nuestra dignidad. Entonces, cuando entendimos de que había que, no podíamos olvidar lo que pasó, que la memoria era muy importante, porque es verdad que uno, nuestros seres queridos, ellos morirán cuando uno los olvide. Mientras que uno no pueda olvidarlos, pues bueno, ellos siempre seguirán ahí en la mente. Este proceso nos ha enseñado que la vida es lo más valioso, que la vida es lo más importante, que la guerra no deja ningún camino, o sea que no nos parece para nada beneficioso que la guerra continúe en nuestro país. Asovida ha ayudado a que las víctimas del conflicto armado que hacen parte del proceso reciban acompañamiento psicológico y conozcan sus derechos como ciudadanos y como víctimas. Yo era una persona muy depresiva, yo sufría mucho la depresión y con esa cuestión de Asovida a mí me sacaron mucho adelante. Han sacado, no a mí apenas, sino a mucha gente, han sacado adelante. Yo me siento muy satisfecha porque lo que la organización a mí me ha enseñado, yo no tengo con qué pagárselo. Y me siento feliz de que la gente hoy vea en mí una persona que les ha podido colaborar, les ha podido ayudar. Pese a los logros en materia de derechos y de reconocimiento, el proceso también ha pasado por múltiples dificultades que en ocasiones han limitado el trabajo de la asociación. Las instituciones, pues yo me puedo dar ese lujo de decir, han puesto mucho los ojos en este municipio, es por la fuerza que ha tenido la organización para poder reclamar sus derechos, ¿cierto? Ha sido complejo, ha sido difícil porque son de pronto 11 años donde nosotros hemos entregado la vida directamente, nuestra familia, todo, para que estas cosas funcionen. Motivar la participación de los jóvenes y darle continuidad al proceso de memoria se convierte hoy en el principal reto de la Asociación de Víctimas de Granada, que ha hecho de la memoria una herramienta para la construcción de paz en el territorio. Y a propósito de Asovida, el Salón del Nunca Más es uno de los procesos más significativos de la organización y hoy tiene varios problemas de infraestructura que se deben solucionar. Les contamos cómo podemos ayudar. El Salón del Nunca Más en Granada es un espacio que rinde homenaje a las víctimas mortales y de desaparición que dejó el conflicto armado en el municipio y es reconocido como uno de los procesos de memoria más significativos en el país. El salón es un proceso muy importante porque nace desde las víctimas acá en el municipio, es un proceso de memoria donde se construye entre todos, no es el líder político, no es la institución la que viene y lo monta, sino que es entre todos con la esencia de qué, de que son nuestras historias, son las historias desde la víctima
que quiera aportar a este proceso. Se ha sensibilizado mucho la gente de que esto no puede volver a pasar. Entonces nosotros, cuando nos toca dar esa guía, uno vemos pues que las personas, ellas dicen, es que de una guerra no queda nada bueno. Uno de los principales logros es la dignificación de nuestros seres queridos, pero también crear conciencia en las personas de lo que pasó. Es un aporte a la verdad en este país, un aporte a la realidad del conflicto. Algo muy importante por rescatar es las visitas que hemos tenido de muchísimos, de miles de jóvenes de todo el país, de las universidades, de gente del mundo que ha venido exclusivamente a conocer este espacio, porque es que fue creado por las víctimas y para las víctimas. Y este espacio no debe morir, porque es que uno solo se muere cuando lo olvidan. Desde hace algún tiempo, el espacio viene sufriendo de un deterioro en su infraestructura por causa de la humedad, y las afectaciones están alcanzando también los archivos que allí reposan, como bitácoras y fotografías, por lo que es necesaria una intervención urgente. Este es un sitio que la gente visita mucho y da hasta pena de que digamos, a veces gente, digamos, las instituciones vienen y nos traen visitas acá y me imagino yo que no debe de parecerles pues como muy bien presentado el salón por la cuestión de cómo está. Tenemos un deterioro total de las paredes y algunas fotografías ya se les ven las sombras de humedad. Entonces es el restablecimiento de paredes, de adecuar desde el espacio físico de afuera, necesitamos intervención. Aproximadamente 20 millones de pesos cuestan las obras de mantenimiento a la infraestructura, pero más allá de eso, el espacio requiere de una actualización de los hechos victimizantes y un fondo que garantice el desarrollo de las actividades propias del proceso, que también demandan una importante inversión. Desde lo físico nada más ya se hizo cotización, se habla de 15 a 20 millones, fuera de todo lo otro que usted sabe que se comienza a hacer arreglos y surgen muchos otros detalles. También otra cosa muy importante del proceso es que haya sostenibilidad acá, que haya un fondo donde que llegaron fotografías y haya con qué llevarlas al laboratorio a que se organicen y poderlas exponer. Tantas necesidades que surgen día a día, que una representación en otro lado, bueno, son muchas cosas. Entonces, el recurso siempre es necesario en un proceso como este. Entonces, es una invitación a que nos apropiemos de este sitio, tanto propios como extranjeros, como de fuera. ¿Por qué? Porque es un proceso que no se puede dejar que se deteriore, que recaiga. Antes debe estar en continua construcción y que cada día esté mejor. Entonces es como apropiarnos de esto. El Salón del Nunca Más, que surgió como una iniciativa de la Asociación de Víctimas de Granada Asovida, lleva ya más de 9 años aportando a la construcción de memoria histórica y la elaboración de duelo a los familiares de las víctimas. Recuerda visitar nuestra página www.desdegranada.com. Allí encontrará estas y otras noticias. Thank you.
Estás viendo Baos TV. Nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Las cabalgatas en nuestro municipio ahora están reglamentadas por el decreto 108 de 2018. En adelante, para la realización de estas actividades se deberá contar con permiso de la administración municipal. Con miras a garantizar y conservar el orden público en el municipio, la administración municipal expidió el decreto número 108 del 6 de agosto del 2018, por medio del cual se establecen medidas especiales para la realización de las cabalgatas en Granada. En conjunto con la Policía Nacional, la Administración Municipal, se hizo esta reglamentación buscando primero la protección animal, obviamente, lo que establece la normatividad ICA, lo que también nos establece el Código Nacional de Policía y lo que estamos esperando nosotros en el marco de la seguridad y la protección y la convivencia de nuestros ciudadanos. Esta reglamentación entonces se da con el fin de que todos los jinetes, todas las personas que poseen caballos, que sacan sus animales con fines recreativos, tengan un control por parte de las autoridades civiles y policivas. La reglamentación, antes que prohibir la práctica de las cabalgatas, pretende cuidar la integridad de los animales, caballistas y transeúntes, que en ocasiones también se ven afectados. Hemos visto que los caballistas aporrean y de una u otra manera afectan la integridad del animal. Queremos que esto no vuelva a suceder y no suceda. Hay que tener en cuenta que no se está prohibiendo, simplemente se está reglamentando con el fin de, primero, garantizarle a las personas que somos peatones la protección de la integridad. Segundo, también garantizarle al animal su debida existencia y no abuso por parte de algunos caballistas. Y esto implica algunas consideraciones que son de importante y de obligatorio cumplimiento, so pena de sanciones establecidas en el Código Nacional de Policía. A partir de la expedición de este decreto, todas las personas o grupos de personas que transiten a caballo por la zona urbana del municipio deberán contar con la previa autorización de la Secretaría de Gobierno. No estamos hablando de multitudes que estén en caballos, sino también una sola persona que quiera sacar su caballo en termas más de festejos, más festivas, más recreativas, tienen que cumplir con este decreto que, insisto, obliga a todas las personas a cumplir unos requerimientos que no son de la administración municipal, que están establecidos por normatividad superior a los acuerdos y decretos, en este caso las normas y las leyes y la misma constitución. Son los caballos que son de tránsito, que generalmente son los que van para las ferias de ganado o de las personas que vienen del campo y lo tienen como un modo de transporte, no tienen ninguna afectación. La policía del municipio será la encargada de socializar el decreto y desarrollar actividades pedagógicas con los caballistas. El programa de atención primaria en salud estuvo desarrollando actividades pedagógicas relacionadas con la salud y el buen vivir en el mercado campesino. Este ejercicio se seguirá desarrollando cada mes. Dentro de su agenda, el Programa de Atención Primaria en Salud, APS, del Hospital Padre Clemente Giraldo, realizó el 1 de septiembre, en el marco del mercado campesino, la actividad denominada Sembrando Historias, un espacio en el que se trabajó con la comunidad en ejercicios de prevención de todo tipo de violencia. Esta se desarrolló en articulación con la Personería Municipal y la Biblioteca Pública Jesús María Yepes. Surge con la necesidad de mitigar y trabajar con toda la población de nuestro municipio aquellas necesidades que hemos identificado y que entre todos podemos construir una mejor Granada. Entonces hoy estamos acá trabajando todo lo de prevención de violencias. Yo soy enviado por la biblioteca porque conozco al promotor de lectura y él me dijo que viniera por acá a ayudar en una campaña para diagnosticar cómo son los grados de violencia en el municipio. Si usted sabe que en su casa hay violencia, si usted sabe que en su casa hay maltrato, usted va a ser el enviado para que pueda llevar ese amor a cada una de las casas, esté acá en el municipio o esté en cada una de las veredas que tengamos. Entonces nos unimos incluso con Personería, que nos brindaron un violentómetro para que sepan la ruta. La invitación para la comunidad desde el Programa de Atención Primaria en Salud es a no tolerar ningún tipo de violencia y denunciar ante las entidades competentes.
Si usted es hombre o mujer y sabe que en su casa está siendo violentado físicamente, psicológicamente, verbalmente, no se quede callado, denuncie, denuncie. Para eso tenemos nuestros entes, tenemos nuestra comisaría, tenemos nuestra personería. El hospital también es uno de los entes prioritarios en identificar. Usted va al hospital, allá identifican y pueden hacer los médicos el reporte para que sea transmitido su caso a comisaría. Pues muchas gracias por el apoyo a todas las personas que compartieron nuestro juego y a través de este juego generamos conciencia. Pues muchas gracias a todos y a todas estas mujeres campesinas que nos apoyaron también y nos abrieron un espacio, una tarimita para desde esta tarima compartirles muchas historias. Este ejercicio se seguirá desarrollando todos los primeros sábados de mes en el Mercado Campesino, con el fin de llevar a la comunidad información sobre diferentes temas que contribuyan a la salud y a un mejor vivir de los granadinos. Agosto es el mes del adulto mayor y desde el programa gerontológico se realizaron diferentes actividades para homenajear a estas personas que desde su experiencia aportan al desarrollo del municipio. Alrededor de 210 adultos mayores de nuestro municipio participaron de las actividades que se desarrollaron para ellos en el mes de agosto. El mes de agosto es el mes del adulto mayor, entonces para hacerles pues como ese reconocimiento se planearon actividades recreativas, culturales, deportivas a realizarse durante todo el mes de agosto. Me gusta hacer mucho el deporte, jugar bingo. Me fascina jugar bingo bastante. Deporte, jugar bingo. Ahora estoy jugando ahí, ¿cómo le dicen a esas tablitas? Que yo no la había llegado a jugar. Eso se arma todo y entonces sí, me pareció muy bueno, muy instructivo. Gimnasio, es pintura. La celebración del mes del adulto mayor es el espacio propicio para resaltar las vivencias y experiencias de los abuelos, así como la oportunidad de ofrecerles momentos de esparcimiento y relacionamiento social. Primero que es valorar a ese adulto mayor, ¿cierto? Es rescatar todo lo que ellos tienen para ofrecernos desde su experiencia de vida, desde todo lo que ellos han recorrido, ¿cierto? Todo ese camino de aprendizaje y que ellos pues nos lo transmiten de alguna manera. Segundo es seguir ocupando ese tiempo libre que ellos tienen. Entonces, a través de la participación de esas actividades, pues estamos fortaleciendo todo el componente social, toda la parte familiar y personal, ¿cierto? Entonces, esta es la intención de estas actividades, es fortalecer e incentivar también la participación de ellos en estos espacios, porque en el momento en que ellos están participando, pues a la vez están fortaleciendo todas otras redes de apoyos sociales y familiares que se tiene alrededor de ellos. Me he sentido muy bien, la gerontóloga es muy especial y todos los compañeros, sobre todo el día de hoy me he sentido muy feliz aquí jugando. Muy bueno, gracias a Dios, hemos pasado muy rico, nos hemos divertido mucho. Lo hemos pasado muy delicioso. Excelente, pasamos muy bueno, hemos pasado muy bueno en este mes. Y todo, pues todos los días. Y también me gusta mucho porque nos divertimos entre todas, compartimos todas, más de bueno. En Granada se trabaja semanalmente con los adultos mayores en diversas actividades de carácter educativo, deportivo y recreativo. Una programación especial se vivió en la parroquia Santa Bárbara durante la estadía de la Virgen de Fátima, que estuvo en Granada los días 27 y 28 de agosto. Durante los días 27 y 28 de agosto estuvo entre la comunidad granadina una de las tres réplicas de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima. Con su presencia, oraciones y cantos, los fieles rindieron un homenaje a esta advocación de la Virgen. Muy importante para nosotros como comunidad granadina tener la imagen entre nosotros, porque ello nos ha permitido acoger a la Madre de Dios y tener como una reflexión muy especial sobre el misterio maternal de Nuestra Señora la Virgen María, que Dios la ha configurado también como Madre Nuestra. Esto sirvió para movilizar a muchas personas, a muchos granadinos. Fueron muchos los que vinieron a venerar, a honrar a Nuestra Señora la Virgen María bajo esta bella advocación de la Virgen de Fátima. El primer día la imagen estuvo expuesta en el templo parroquial y al siguiente se llevó hasta Tierra de María, en la vereda San Esteban. La presencia de la Virgen de Fátima estuvo adornada con el desarrollo de distintas actividades religiosas, de las que participó activamente la comunidad parroquial.
Fueron varios los momentos que se tuvo durante ese día, tales como el Rosario de Aurora, con el cual se dio apertura todo ese día tan especial. Luego la Eucaristía de la mañana, de 6 de la mañana. La imagen quedó luego para la veneración hasta las 3 de la tarde en el templo, a la cual pues asistieron varios grupos apostólicos de la parroquia. A las 3 de la tarde se tuvo una conferencia por el hermano Omar, que vino desde la comunidad de El Ave María del municipio de Guarne. Y ahí él nos expuso los dogmas marianos y también pues nos habló de María en el plan de la salvación obrado por Dios. Ya luego a las 4 de la tarde se tuvo la hora santa. Uno de los momentos más sublimes que se vivieron durante la estadía de la Virgen de Fátima en Granada fue la coronación y Eucaristía solemne, presidida por el padre Ernesto Zapata, capellán de la policía de Antioquia. Señora de Fátima, quien ante los pastores entregaste el mando, el mandato de estar siempre fiel a nuestra fe, que hiciste que el sol mirara al mundo, que permitiste que tu divino esposo, santo patriarca San José, te acompañara en honor a todos los que se cruzaban ante esta estampa que paralizó el mundo y el mandato de tu lugar, te pedimos que también permitas que todo lo que hagamos nos salga de la mejor manera, que le digas a tu hijo que nuestra nobleza está en tus mandatos, que cada acción que vivamos se haga en honor tuyo y de tu hijo. Sabemos que en ti nuestra alma encontrará reposo y la angustia en el sol no entrará, nuestra derrota Esta advocación de la Virgen María se apareció por primera vez el 13 de mayo en Cova de Iría, Fátima, en Portugal, a los tres pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía. Hemos llegado al final. Los invitamos a seguir conectados con la programación de nuestro canal comunitario Baos TV. Hasta pronto. Patinaje, baloncesto, voleibol, fútbol, microfútbol, atletismo. Entérese del acontecer deportivo de Granada a través del canal Baos TV todos los miércoles después de la Eucaristía de 6:30 de la tarde en el programa Mucho Deporte.